Nosotros tenemos, la universidad tiene un campo experimental y dentro de ese campo tiene 120 hectáreas de plantaciones. Nosotros hemos trabajado por mucho tiempo en ver la dinámica del crecimiento y la evolución que han tenido esas plantaciones y este llega el momento de la cosecha. Entonces eso es lo que disparó este, este encuentro y esta posibilidad de un acuerdo para implementar eh, una cerradera móvil que permita en forma ordenada ir cosechando eh, las plantaciones. Esas plantaciones deberían cosecharse en unos 16 años con un ritmo de aprovechamiento de alrededor de 4 hectáreas por año, esa es nuestra expectativa, y con ingeniería este, le planteamos la necesidad de contar con esa maquinaria y fue así como arrancamos con este acuerdo que hoy día vamos a firmar. ¿Qué expectativas tienen sobre el diseño de esta maquinaria? ¿Cuándo se podría estar poniendo en funcionamiento? En principio eh, es un proyecto académico, por lo tanto son estudiantes los que diseñan esta maquinaria que nos va a permitir, eh, digamos, en forma ordenada cosechar este, la madera y nos damos un tiempo este, para ir integrando distintas asignaturas que tienen en su carrera. Y entiendo incluso a su trabajo final, lo que llevaría un tiempo de un año y medio aproximadamente. Y además de poder organizar el trabajo, ¿qué otros beneficios trae eh, la posibilidad de contar con un aserradero móvil? Eh, en principio, dimensionar este, la madera para las necesidades que se plantean. Nosotros pensamos, en principio, que esa madera podría eh, ser utilizada en las construcciones. De edificios que permitan eh, que alumnos de distintas carreras de la universidad puedan pernostar este, y hacer sus actividades eh, académicas en, en el centro experimental. Esa es como nuestra visión futura. Por último, profesor, también le pregunto: eh, ¿cuál es la valoración que realiza de esta articulación entre facultades? Para nosotros es sumamente importante, potencia. Este, todas nuestras actividades eh, académicas, tanto de docencia, de investigación y de transferencia, este, y creemos que este es el puntapié inicial. Tenemos otros proyectos que creemos que a futuro podemos seguir alimentando este acuerdo.